Si quieres potenciar tu escritura, necesitas leer, devorar todo lo que caiga en tus manos y analizar desde tu mirada de copywriter. Si además buscas mejorar tu habilidad escribiendo para persuadir, hay grandes libros de copywriting que te van a ayudar a crear tu propio criterio y a conocer las técnicas que mejor funcionan. En este vídeo quiero recomendarte varios de esos libros que me han marcado durante todos estos años como copywriter y que te van a atrapar de principio a fin, cambiando radicalmente tu manera de escribir. Bienvenido a mi canal de YouTube, soy Maide Tomasena, soy copywriter y fundadora de la Escuela de Copywriting, la primera escuela de copy en habla hispana. Si te apasiona el mundo del copy, quieres continuar tu aprendizaje y conocer paso a paso el mundo de la escritura persuasiva, te animo a que eches un vistazo a nuestras formaciones para encontrar la que más se adapta a tus necesidades. Te dejo el enlace directo aquí en la caja de información. Dicho esto, empezamos. Para ser copywriter, uno de los buenos, necesitas nutrirte y estar al día de las técnicas y las novedades del sector. Y aunque para ello tienes cantidad de blogs, te animo a que leas y conozcas a grandes autores clásicos que te van a ayudar a crearte tu propia personalidad como copywriter. El primer libro es La clave es el porqué, de Simon Sinek. Este es uno de esos libros de marketing que siempre recomiendo y que regalo a las personas también de mi entorno, y por eso quiero recomendártelo también a ti. Sé que te ayudará a conectar de manera directa con tu propósito, a ver desde un prisma nuevo tu propia marca y a poder comunicarlo sin máscaras, conectando con tu manera única de hacer las cosas. Solo cuando tengas claro tu propósito serás capaz de encontrar eso que te hace diferente y de transmitirlo también con tu propia voz. Esta es la clave de las marcas que conectan con sus seguidores. Esta lectura y sus ejercicios te van a ayudar a conectar con tu autenticidad. Verás lo poderoso que es para captar la atención de tus seguidores. Segundo libro, Confesiones de un publicista, de David Ogilvy. Si hablamos de los clásicos del copywriting, es impensable no empezar por él. Es conocido como el padre de la publicidad moderna y sin duda fue pionero en el desarrollo de cantidad de conceptos del copy de respuesta directa que manejamos en la actualidad y que además enseñamos en la escuela de copywriting. De hecho, en él está inspirado el personaje de Don Draper en la serie Mad Men, serie que si aún no has visto te recomiendo desde ya. Este libro es inspirador y aunque se publicó en los años 60, sus aprendizajes todavía te resultarán muy útiles porque siguen vigentes a día de hoy, sobre cómo escribir para vender, la manera de captar clientes, el valor de una buena investigación, la importancia de la edición. Si quieres dedicarte al copy, tienes que conocer a Ogilvy de primera mano, no hay discusión. En cambio, si lo que buscas es un manual de copy, este libro también es indispensable. Tercer libro. Este es de Joseph Sugarman, de Adweek Copywriting Handbook. Te va a aportar claridad sobre cantidad de conceptos básicos de los que hablamos constantemente en copy. Estructura de un texto persuasivo, la importancia de crear curiosidad y captar la atención del lector, así como conocer al cliente ideal a fondo e investigar sobre el producto o servicio que quieres vender, cómo afrontar y derribar también las objeciones de un potencial cliente, la fase de edición para pulir un buen texto, la extensión de cualquier copy para saber sin miedo a equivocarte cuándo poner un punto final, el impacto de la recapitulación final para vender una oferta y un largo etcétera de conceptos que tienes que manejar con soltura si lo que buscas es mejorar tu escritura persuasiva. Joseph Sugarman es un publicista legendario, un auténtico genio de la publicidad, y el libro es de esos que te atrapan y te dan claridad porque resulta muy sencillo llevar a la práctica toda esa teoría. Además, tiene cantidad de ejemplos que sí es cierto que pueden estar desactualizados por el contexto, sobre todo porque se refiere al formato impreso, no olvides que el libro es del año 2009, pero de todos ellos puedes extraer aprendizajes. El cuarto libro es Cómo construir una story brand, clarifica tu mensaje para que la gente te escuche, de Donald Miller. Si quieres conectar con tu audiencia y que te recuerden frente a otras marcas, el vehículo más directo a conquistarlos son sin lugar a dudas las historias. Pero no cualquier historia, tampoco contada de cualquier manera. El storytelling y el copywriting se potencian juntos. Las historias deben poner a tu cliente ideal en el centro. Tienes que mostrar tus valores de marca a través de una historia única con la que tu cliente sienta cosquillas en la tripa y piense, esta marca es como yo. Miller narra de manera cercana cómo construir y cómo estructurar una historia en tan solo 7 pasos. Es un libro muy fácil de leer, práctico y aplicable, tanto para grandes empresas y equipos de trabajo como para ti si eres una marca personal. De hecho, se lo recomiendo a cualquier persona que trabaje en temas de marketing para aprender a generar conexiones y comenzar a reconocer esta estructura clásica en todas las historias que nos rodean. Además, con el libro tienes acceso a una web
como herramienta de apoyo y contenidos exclusivos. Es más, uno de los mayores beneficios de este libro es que te motiva a ponerlo en práctica y a seguir practicando por ti mismo. Además, está en español. Y para terminar, el último libro de Stephen King se llama Mientras escribo, un libro sobre copywriting ameno, fuera de serie, para cualquiera que quiere iniciarse en la escritura persuasiva. Sus páginas son reveladoras, soberbias, de lo más interesantes. No todos los días tienes la posibilidad de adentrarte en el mundo de un escritor que tantas veces ha encabezado la lista de superventas. En este libro, King muestra cómo puedes aumentar tu confianza a la hora de escribir y hacerlo cada día mejor. Te adelanto esta frase del libro, si estás pensando en vivir de escribir, dice: tú puedes, tú debes, y si eres lo suficientemente valiente para empezar, lo harás. Espero que disfrutes muchísimo con la lectura, te animo a que leas todo lo que caiga en tus manos, no solo en copy, y que te fijes en cómo están hilados los textos que vas leyendo, el ritmo, las metáforas, las descripciones, la estructura. Estos aprendizajes te van a dar herramientas para ir más allá y para aplicarlo en tus propios textos, porque es importante que asientes la base teórica para luego pasar a la práctica con unas guías claras. Y si te ha gustado el vídeo de hoy, agradecería mucho si le das al botón del me gusta para apoyar el canal, que te suscribas también activando las notificaciones si todavía no lo has hecho. Y recuerda que puedes dejarme todas tus dudas sobre este tema o puedes recomendarnos también algunos libros, que seguro a mí al menos me encanta leer y me encanta que me recomienden libros, así que espero tus comentarios aquí debajo. Nos vemos la próxima semana.